Pues sean bienvenidos a este lunes santo. Iniciamos ya con olor a incienso en este lunes santo. No tenemos, porque me estarán viendo ustedes y dirán, bueno, no hay salida procesional de la Hermandad del Huerto, de ese barrio cofradiero como es La Paz. Efectivamente, tienen ustedes razón, no vamos a tener lunes santo, pero sí tuvimos ese traslado de las imágenes en Parihuela hasta la parroquia Santa María la Coronada para desfilar dentro de la procesión magna el Viernes Santo. Canal San Roque Radio y Televisión estuvieron durante ese recorrido en oración, ese vía crucis, ese traslado que se hizo de estas dos imágenes protagonistas del Lunes Santo sanroqueño. Nosotros hemos querido ofrecerles en este Lunes Santo todo el reportaje de la salida de esta hermandad de la barriada de La Paz. Una salida preciosa que van a poder ustedes disfrutar desde este mismo instante. Es el traslado de Jesús en la oración del huerto y la Virgen del Mayor Dolor, o como lo conocemos todos los sanroqueños, la Virgen bajo palio. Vamos abajo.
estamos en una procesión, estamos en el rezo de un viacrucis. Por tanto, es importante que guardemos el silencio y el respeto merecido a este traslado de estas imágenes. Padre y Señor nuestro, he aquí a tus hijos, cofrades y devotos de San Roque, que acudimos a tu llamada plenamente preparados para acompañarte en el camino de la cruz, al igual que en el primer Vía Crucis de la historia. Tú nos has convocado, Señor, concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos alcancen la salvación a cuantos invocan la redención salvadora de tu nombre. Fortalece con tu auxilio a todas y cada una de nuestras hermandades y a su consejo local, para que durante esta cuaresma nos mantengamos en verdadero espíritu de conversión, para que la austeridad penitencial de estos días nos ayude a vivir arraigados y edificados en Cristo, Cristo firmes en la fe, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza, y para que seamos siempre catequesis viva de tus redentores misterios. Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos, acompáñanos también en nuestro viaje terrenal entre las dificultades e incertidumbres de esta vida, y enséñanos a comprometernos con todos aquellos que hoy continúan soportando cruces o siguen clavados en la cruz del dolor, de la enfermedad, de la hambruna, de las severidades económicas o laborales, de la sinrazón del terrorismo o de los conflictos bélicos. Ilumina a nuestros jóvenes para que conozcan el camino que tú has querido para ellos, para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación. Acuérdate, Señor, de nuestros familiares y hermanos que durmieron en la esperanza de tu luz redentora y que hoy gozan con plenitud del encuentro con el Padre en el reino de los cielos. Y al comenzar este piadoso ejercicio del Vía Crucis, confiados en la misericordia infinita que tú repartes, Señor, te pedimos colmes nuestros corazones con la luz purificadora de tu amantísima Madre Nuestra Señora del Mayor Dolor, discípula perfecta y protectora nuestra. Ella también peregrina con nosotros para que, siguiéndote en tu último camino, seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Que así sea. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Pilato le preguntó: ¿y qué hago, Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo a que el dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra reputación a la justicia? Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. Danos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a comenzar ahora, ya hemos comenzado, comenzará el paso del Cristo a andar, el paso de la Virgen irá detrás, y todas las personas que quieran pueden ir detrás de la Virgen rezando el Vía Crucis con todos. Por favor, dejen un hueco, un pasillo. Gracias.
Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Lectura del Evangelio según San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzado una corona de espinas que la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Señor, te has dejado en escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlaban de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarlo sin dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando su exigencia, alcanzar la verdadera alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Mira con amor, Señor, a esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en manos de sus enemigos y padecer el suplicio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Respóndeme.
Estando yo a tu lado, derrote a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Recuerdo que vamos haciendo el rezo del Santo Vía Crucis. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia, te derriba. Pero tu caída no es signo de un destino adverso. No es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos, porque a causa de nuestra soberbia yacemos en tierra. Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humildad, a levantarnos de nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Mira, Dios omnipotente, la humanidad abatida por su debilidad mortal y haz que se reavive por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro llanto.
que extiende por el mundo. Tu reino de bondad, las puertas del abismo no prevalecerán. Seamos los creyentes testigos de tu amor. Acoge nuestro llanto, oh Cristo Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Sí, sí, se apaga. Y por tu ventana yo te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, a su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Santa María, madre del mayor dolor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la madre de los creyentes, madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y da muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, haz que tu Iglesia, unida con María a la pasión de Cristo, participe en la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mano derecha adelante, ¿eh? Derecha y seguimos de frente. Quieto. Postrado ante la cruz de la que has muerto, y a la que dio también te condenado. Solo quiero decirte que
crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza. Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llenado tu cuerpo de tormento. Cuando algún semejante despreciado, y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies, siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu faz de sufrimiento. Cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura. Al fin y siempre ser un buen cristiano. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole al compartir la cruz la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestros prójimos que sufren, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartido, compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminemos contigo. Danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo, nos hacemos servidores de la salvación y que así podamos ayudar a construir tu cuerpo, la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que unes la Iglesia a los sufrimientos de Cristo, concede a quien sufre a causa de tu nombre el espíritu de la paciencia y del amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por las heridas de pie.
perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del profeta Isaías. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Lectura del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón, que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas, danos la fuerza de una bondad humilde. Graba tu rostro en nuestros corazones, para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, renuévanos a semejanza de tu Hijo. Y así como llevamos en nosotros por nuestro nacimiento la imagen del hombre terreno, haz que por la acción del Espíritu llevemos la imagen del hombre celeste, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sacré Cristo, y por 40 años te iré en el desierto, y sin que una
Salvador. Pueblo mío, que te echo, en que te ofendido respondeme. Pueblo mío, que te echo, en que te ofendido respondeme. Te libre del mal, debía beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu izquierda por igual. Vámonos a la izquierda. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te hecho? ¿En qué te ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te hecho? ¿En qué te ofendido? Respóndeme. Te hizo poderoso, estando yo a tu lado, derrote a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares. Ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro. Me ha revolcado en la ceniza. Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero levántanos tú, porque solo no podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la concupiscencia. En lugar de un corazón de piedra, danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos a conocer las necesidades interiores y exteriores de los demás, a socorrerlos. Levántanos para poder levantar a los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad, para que seamos portadores de esperanza para el mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mira con bondad de Padre Dios omnipotente la debilidad de tus hijos y extiende tu brazo invencible con el que nos defenderás y protegerás, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por rostro ensangrentado de Cristo el Señor.
por Cristo salvado. Tú pagas por las culpas del hombre pecado, lavado en el madero, nos das la salvación, tu sangre nos redime, tu amor nos da el perdón. Acó nuestro llanto, oh Cristo salvado, extiende por el mundo tu reino de bondad, las puertas del abismo no prevalecerán. Seamos los creyentes testigos de tu amor. Acoge nuestro llanto, oh Cristo salvado. Perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza. Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos, yo he llevado tu cuerpo de tormento. Cuando algún semejante desprecia, yo he colmado tu faz de sufrimiento. Cuando he visto injusticias y he callado, yo he sembrado tu alma de amargura al fingir siempre ser. Encuentra las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el leño seco? Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia, del día del juicio, cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del juez del mundo. Nos llamas a superar una concepción del mal como algo banal, con la cual nos tranquilizamos para poder continuar nuestra vida de siempre. Haz que caminemos junto a ti, sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión. Conviértenos y danos una vida nueva. No permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Oremos. Oh Dios, que prefieres ser misericordioso con los que esperan en ti, concédenos llorar. Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. Señálame el camino de la fidelidad, de la felicidad. Aún desde este mundo, los siervos de Dios tienen la paz a pesar de los sufrimientos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Lectura del libro de las Lamentaciones. Buena es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. Señor, frecuentemente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace agua por todas partes. Y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruma su atuendo y su rostro tan sucio, pero lo empañamos nosotros mismos. Ten piedad de tu iglesia. También en ella, Adán, el hombre, cae una y otra vez. Al caer, quedamos en tierra y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás, tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica tu iglesia, sálvanos y santifícanos a todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Limpia nuestros pecados, Señor, y en tu misericordia rompe las cadenas que nos atan a nuestras culpas y concédenos a la libertad que Cristo nos ha confiado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
De su vestidura. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumplen la palabra de los profetas. Es así como da significado a lo que aparece privado de significado. Es así como nos hace reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Concédenos un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia y en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Danos el traje de la luz de tu gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, te damos gracias porque en la pasión salvadora de tu Hijo renuevas el universo y das al hombre el verdadero sentido de tu gloria. En el poder misterioso de la cruz, juzgas al mundo y haces brillar el poder real de Cristo crucificado, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por 40 años te viví en el desierto, hiciste una cruz para tu Salvador. Pero mío, te he ofendido, respóndeme. Te libre del mal, te di a beber el agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te hice poderoso.
estando yo a tu lado, derrote a tus enemigos. Hiciste una cruz para tu Salvador. Décima estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otro ha salvado y él no se puede salvar. No es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Señor Jesucristo, te ha dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar, has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti, a desenmascarar la falsa libertad que nos quieren alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has querido que tu Hijo sufriese por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos llegar a la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que no se caiga al suelo. Por tu por tus fieles, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona. La cruz. Te rogamos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: a Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:
Realmente este era Hijo de Dios. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constantemente está siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreconocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer, porque eres el que sufre y el que ama. Eres el que ha sido ensalzado. Precisamente desde allí has triunfado. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer tu rostro, a creer en ti y a seguirte en el momento de la necesidad y de las tinieblas. Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se manifieste tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Padre, que has querido salvar a los hombres con la muerte de la cruz de tu Hijo, concédenos a los que hemos conocido en la tierra su misterio de amor, gozar de los frutos de la redención del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Alabamos ahora a Jesús en silencio. No hacemos ningún canto hasta la próxima estación. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaban, dijeron aterrorizados: realmente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo ha recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El sol no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces parece que estés durmiendo? Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu madre.
que te arropa de nuevo en su seno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has renovado el mundo con la gloriosa pasión de tu Hijo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, y así el continuo recuerdo de este gran misterio nos consagrará siempre a tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te libré del mar, te di a beber el agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te libré del mar, te di a beber el agua que emanaba de la roca. Tú hiciste una cruz para tu sananeo. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Izquierda atrás. Te hice por la derecha adelante, izquierda atrás. Estando yo a tu lado, derrote a tus enemigos. Vámonos a la derecha, una cruz en el sitio, ¿eh? Para tu Salvador. En el sitio seguimos izquierda atrás, ¿eh? En el sitio seguimos izquierda atrás. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Seguimos ahí. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, y tu confiere
gracia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Sálvame, Virgen María, sálvame, Virgen María, sálvame, sálvame. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano del trigo. Te has hecho grano de trigo que muere y produce fruto con el pasado del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofrece a ti mismo. La palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Te pones en nuestras manos y encuentras en nuestros corazones para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti mismo a través de perder nuestra vida para encontrarla, a fin de que nosotros también confiemos en la promesa del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente para ti, pan del cielo. Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos posible la huella de tu vida en este mundo, Padre nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios omnipotente y eterno, tu único Hijo bajó hasta las profundidades de la tierra y subió a los cielos. Concédenos a nosotros, tus hijos, alcanzar junto con Él la vida eterna. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Derrama, Señor, tu bendición sobre este pueblo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en la esperanza de resucitar con Él. Que venga el perdón y el consuelo, crezca la fe y se refuerce la certeza de la redención eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, vayamos en paz.
espero que hayan disfrutado de este Lunes Santo. Nosotros volvemos mañana con una nueva entrega de Con Olor a Incienso. Recuerden que estaremos pendientes de la salida de la Hermandad del Cristo de la Caña, el Moreno, Estudiantes y de Nuestra Señora de la Esperanza. Mañana volvemos a tener una cita con todos ustedes aquí en Canal San Roque Radio y Televisión.